tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Telenoticias. Bienvenidos a nuestro programa número 280. Como siempre, estamos transmitiendo desde aquí, desde la ciudad de Frías, en la provincia de Santiago del Estero, con todas las ciudades y los pueblos que reciben nuestra señal a través del servicio de cable. Les recordamos que este servicio se extiende desde el sur de la provincia de Tucumán, desde la ciudad de La Cocha hasta la ciudad de Recreo, en la provincia de Catamarca. Con toda la información, con los hechos noticiosos más importantes de los últimos 7 días, noticias que se las vamos a presentar a través de estos títulos. Frías, la sala de lectura Pocha Ramos, se prepara para la 10ª Fiesta de la Cultura. Bañado de Ovanta, se construye el nuevo puente sobre la ruta número 64. La Cocha, festejo por el Día del Estudiante y la elección de la Reina de la Primavera. Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero sufrieron las inclemencias del tiempo, fuertes vientos y lluvias en toda la región. Frías, cámaras de seguridad de algunos comercios descubren a adolescentes que escribían grafitis en sus vidrieras. Bien, estos son algunos de los temas que vamos a estar compartiendo con ustedes. Por supuesto que también vamos a estar con todo lo que acontece en materia deportiva, material que nos va a traer Mario Walter Fernández, como siempre, con toda la información que tiene que ver con el deporte. Si le parece bien, señor director, continuamos con la información. 60 segundos de noticias nacionales para saber qué es lo que está pasando en nuestro país. Macri dijo que Cristina intenta victimizarse frente a las denuncias y consideró que debe responder sin enojarse. Organizaciones sociales reclamaron 1 millón de puestos de trabajo con ollas populares en distintos puntos del país. Vecinos de la Florida marcharon en Tucumán para pedir por el esclarecimiento de la muerte del sacerdote Juan Viroche. Según la prensa española, Messi incluiría una cláusula para poder jugar en Newell's en el nuevo contrato con el Barcelona. Santos recibió propuestas de líderes opositores y se mostró convencido de que logrará un apoyo ciudadano más amplio. Se siente en el aire. Ya se escucha el retumbo sagrado. Todos comentan el regreso más esperado. Vuelve la fiesta de todos. Vuelve la fiesta nacional del bombo. Hoy voy a verte de nuevo. Con la actuación de Jorge Rojas. Susurrame tu silencio cuando me veas llegar. Los manceros santiagueños. Lumita, alúmbrame con tu destello. Viene el camión de Germán, pasa la vida en carroza de Salamanca y Cardón. Dúo Orellana Luca. Pintado de sol y luna, techadito de estrellas. Mi origen, Horacio Vanegas. De pronto me hacen feliz. Juan Saavedra. Florencia Paz, el humor del oficial Gordillo, Pochi Chávez y muchos artistas más. Con la compra de tu abono, participás del sorteo de un 0 kilómetro. 11 y 12 de noviembre, la fiesta nacional del bombo, Estadio Club Central Córdoba, Frías. Chica, chico, bala conmigo. Atención Frías y zona de influencia. Papelería Scorpio continúa con todas las ofertas. Envasar, juguetes, plásticos, papelería escolar y comercial. Y como siempre, no podía faltar nuestras excelentes ofertas en bazar. Aprovecha todos los precios rebajados. Recibimos todas las tarjetas de débito y crédito. Te esperamos en nuestro local comercial. Mira nuestras vidrieras y aprovecha nuestros precios y variedad. Papelería Scorpio en San Martín, esquina Tucumán, Frías. Chica, chico, baila conmigo.
Servicio mecánico Landi. Diagnóstico computarizado. Mecánica general, todas las marcas. Ahora nuevos servicios. Alineado y balanceado. Lubricantes y filtros. Trabajos garantizados. Auxilio a las 24 horas. Servicio mecánico Landi. La seguridad que vos necesitás. Senador Salim, esquina Río Negro, Ciudad de Frías. RDT Aberturas de Aluminio, amplio stock estándar y a medida. Somos fabricantes, por eso ofrecemos calidad y el mejor precio de plaza con los diseños más innovadores. Contamos con un importante stock para tu obra en construcción, con el asesoramiento y presupuesto sin cargo. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y realizamos importantes descuentos por pago de contado en efectivo. RDT, envíos sin cargo en Frías y zonas vecinas. RDT, aberturas de aluminio. Visítenos en nuestro salón de ventas en calle Las Heras 78, Ciudad de Frías. Mercadito Fernando, una empresa con más de 35 años de trayectoria, esforzándose cada día para brindarle la mejor calidad y servicio, como usted lo merece, porque seguimos creciendo junto a usted. Incorporamos una nueva tecnología, única en la zona, para brindarle un producto como es el pollo fresco faenado en el día, con todo el sabor y la más alta calidad en el mercado. También le ofrecemos carnes del sur, embutidos, huevos, pastas, bebidas, vinos finos, lácteos y una gran variedad de pescados. Distribución por mayor de fiambres La Piemontesa, Don Juan y Paladini, y somos representantes exclusivos de quesos Idione y Craiquense. Ventas al por mayor y menor. Mercadito Fernando, frente a Terminal de Ómnibus. El Sindicato de Empleados de Comercio de Frías ha lanzado su campaña para nuevos socios. Ahora con más beneficios para los socios con cuota al día y para los nuevos afiliados contará con descuentos en medicamentos, óptica, salón de fiestas y servicio de sepelio a partir de los 45 días de iniciar la afiliación. Informe exclusiva para el titular, subsidios por casamiento y por nacimiento a partir del sexto mes de afiliación. Los beneficios son para los titulares y grupo familiar que figure en la solicitud de socio. Los hijos gozan del beneficio siendo soltero hasta los 21 años. Descuentos en prótesis dentales, cursos online. Sindicato de Empleados de Comercio de Frías, Moreno 402, teléfono 03-854-424-775. Cuando nos volvamos a encontrar. Macred, una empresa financiera dedicada a cumplir tus sueños con los préstamos en efectivo y créditos personales a través de comercios adheridos, con mínimos requisitos y entrega de dinero en efectivo en el acto. Macred, sucursal Frías en Alvear 43, local 2, teléfonos 03-854-423-482 y 424-467. Crayola, un mundo de juguetes, todos los juguetes de la TV, todas las novedades, con licencias Disney, D-Toys, Toyco, porque queremos niños felices, tenemos los mejores juguetes de la tele. Crayola te espera con un gran surtido en juguetes y con el mejor precio de contado. Recibimos todas las tarjetas y te brindamos la mejor atención. Crayola te espera en San Luis 174 Frías. Festival de Doma y Folclore. San Pedro vuelve a cantar en su 13ª edición. Sábado 8 de octubre, torneo de gallos, doma de potros con la mejor trovilla de Córdoba, comidas regionales y la actuación de Los Palmareños, Los Cantores del Alba y sus mariachis, Huellas del Chamamé, La Guaracha del Heredero, Alejandro Vélez, Chingolo Suárez, Los Cachis, Academias de Danzas, los principales grupos de la zona y la presentación de Guitarreros. Solo fuimos amantes, viviendo un loco amor.
Una fiesta inolvidable. Sábado 8 de octubre, Festival de Doma y Folclore San Pedro vuelve a cantar en su 13ª edición. San Pedro de Guasayán, Superior Gobierno de Santiago del Estero, Jefatura de Gabinete, organiza Municipalidad de San Pedro de Guasayán, Intendencia Josnur. ¿Quieres destacar tu belleza? Tenemos la solución. Proba con un producto Artes Westerly. Elegí entre una variedad de cremas, maquillajes, lápiz labiales, perfumes para dama, con la garantía de años a la vanguardia de la cosmetología. Y te recordamos que tenemos una importante variedad de perfumes para caballeros, con aromas únicos y exclusivos. Artes Westerly, en Frías, en Autoservi Maxi Kiosco San Jorge. Te esperamos en calle Carlos Monte y San Luis, teléfono 03854-421014. Abrimos aquí un nuevo segmento informativo y la sala de lectura Selva Yolanda Ramos. Les recordamos que se festeja el Día de la Cultura Friense el 14 de agosto en conmemoración a la desaparición física de Pocha Ramos. Pero la fiesta popular, por razones del tiempo, por las inclemencias del tiempo y por los fríos, se realiza siempre en el mes de octubre. Daniel Nazar y Laura Gallardo, que son dos referentes que tiene la sala Pocha Ramos, nos van a contar cómo se preparan para vivir esta 10ª fiesta de la cultura friense. Exactamente, es la 10ª fiesta popular de la cultura friense, donde le hacemos un homenaje a la Tepocha y en ella a todos los cultores del arte. Y también no solo en lo cultural, sino en lo social de Frías, ¿no? Y este año, nos vamos a juntar con todos los músicos, bailarines, pintores, los artistas plásticos, los pequeños productores, artesanos que vienen de toda la región y de aquí de Frías, ¿no? Es la 10ª fiesta que tenemos la suerte de poder seguir haciendo nuestro querido evento, ¿no? Contanos, va a haber lindas sorpresas. Ya nos hemos enterado de la cartelera éxito, la que van a tener grandes artistas, aparte de acá de la ciudad de Frías, que siempre está, que quiere Pocha estar Ramos, que quiere, se siente parte de todo esto, la ciudad de Frías. La convocatoria fue como siempre, la gente que nos visita de afuera son la Rioja, los Mulieris, y se desarrolló durante el pasado fin de semana en esta oportunidad, al igual que en los años anteriores, por el escenario desfilaron músicos, bailarines y artistas invitados de toda la región. Así es como se presentaron el día Quilot, viernes el Duende de Garnica, María Cisnero, Nuevas Raíces, Abolengo, de aquí de Frías, Salles, La Raíz, Nico Villalba, otro ballet, Alma Friense, de Tierra, Academia Nuevas ballet, Raíces, Compañía Guaira, Sentir Danzas, Sonco, Guaira, Voces Cunan, de la Albigasta, Pablo Castillo, Los Tobales, hay un homenaje a la cabaña, que eso va a ser el sábado fue el turno sábado para noche, Nitillo Ábalos, los Alieris de la Char, gente mayor, de la Sala, grupos Saires, Pablo Castillo, Fierros Viejos, visto grandes artistas, grupos de danza de la no, Escuela Especial Hacia la Vida, propicio, ballet Sentimiento Gaucho de Icaño Catamarca, el ballet Alma hacer un Tradición, a esa familia, Roberto Ramos, y a la, los hermanos a Ramos, Fruto Santiagueño, Pedro Ramos, Icaño Catamarca y Hugo Frías. En la noche del domingo, los organizadores, el evento estuvo la a cargo que de Emilio Morales, que vivido, Daniel Natero, Mambo Tango, Frías de Buenos Aires, todo el ballet país, Sonco Guayna Cuna, y hoy en día, rap del bonde, después de tantos esto años, es del departamento eso pasó en los años 40, Catamarca, 50, 60, Samira Pacheco, sigue hablando de la cabaña, Bohemia Nocturna, es una cosa increíble. Rock, después también vamos a hacer un homenaje el viernes y lo sé, a los mistoleros del departamento de Ancasti, ¿no? Y aparte va a estar Cantu, Pelco, Emma Criado, además también se realizaron Rojas, homenajes a Dario Mugli, la Academia de Juanca Agüero, nuestra ciudad, guitarra, como el caso de Alma Rimas con el rock, Nicola Díaz, Morfosis, Los Tobales, y a nivel Puli Coronel, los Fierros Viejos, el rock, Tommy Di Tella, Abolengo, Santiagueño, Laura Drames de Cosquín,
Pacho Heredia, Sentir Danza de Gaby Romero, ciudad. Grupo hubo Tinku, espacio que también es un, para el arte, para la cultura, para los artesanos, para las ferias que se realizan todos los años, para los talleres que se hacen, las muestras fotográficas y la poesía que estuvo presente también en esta novena edición de la fiesta de la cultura. Después está el señor Vicola Díaz, popular cantor, friense y reconocido, ¿no? Después Carlitos Aranda, Kike Oyola, entre otros amigos que nos falta todavía que nos confirmen la presencia, ¿no? Bueno, Laura, siempre la sala se prepara de una forma muy especial. Ustedes están todo el año, pero ese día, esta casa, este lugar donde estamos ahora, se va a preparar. Siempre hay muestras fotográficas, talleres, la gente que viene, que participa y que de alguna forma también hace esta fiesta popular. Sí, esta fiesta se está preparando con mucha felicidad y alegría porque 10 años es un tiempo que nos da la certeza de que hemos estado trabajando mucho y hemos puesto el corazón. Así que festejar 10 años es para vestir no solo la casa de Pocha y esta sala de fiesta, sino todo el barrio de fiesta y todos los barrios que nos acompañan. Y que van a estar aquí presentes. Así es como y para ellos vamos a tener una fiesta Garnicas, popular María en su Cisnero, calle, en la esquina, Orengo, con mucha música, Ensayes, con nuestros artistas de Frías que nos apoyan, y es que es muy importante y es preponderante el papel de ellos en esta fiesta, porque son los que nos acompañan año a año y que han estado año a año desde que comenzamos hasta hoy. Los artistas plásticos que van a estar haciendo una muestra de pintura en vivo, como hacen todos los años, y que es importante su presencia, porque son jóvenes y adolescentes de nuestra ciudad que están haciendo un excelente trabajo con el profesor Esteban Páez, que está a cargo de ellos. Ellos van a pintar, van a exponer. Este año tenemos exposición de pintura. Hemos querido darle también esa posibilidad a las artes visuales de tener en la sala de exposición una muestra exclusiva de lo que ellos trabajan durante todo el año. Así que eso es un orgullo para la fiesta, tener a los jóvenes exponiendo el trabajo y dando Ballet Sonco Guayna suelta esa capacidad José de crear Burgos, que tienen los chicos. Rap del Monte. Recordamos que el Día de la Cultura Friense es el 14 de agosto, Sabina pero Pacheco, por razones climáticas y todo lo demás, siempre se lo hace rock, a esta fiesta popular Alma para que pueda concurrir la familia. Recordame, Dani, exactamente los días y la hora que ya puede venir la gente. Claro, además, el 28 y 29 de octubre. Así que a partir de las 20 horas queremos ya empezar a alargar con nuestra ciudad, como el caso de Nicola Díaz, Los Tobales, a la noche, y a nivel así que, interprovincial también, Aritillo Ávalo fue destacado, ¿no? Al igual que el y sí, como vos decías, era en agosto y la fiesta, Pacho Heredia, el 14 de agosto, personaje pero de nuestra ciudad. El Día de la Cultura Friense, hubo espacio el también para el arte, Pocha, para la cultura, Ramos, para los artesanos, pero, bueno, para las ferias que se nos abrazamos solo del frío de esa época, que se hacen, la muestra un año que nevaba también en agosto, la poesía que estuvo presente también, condicionante total el frío, la edición de la fiesta de la cultura fría. El frío, esto. Lo corromos un poquito y lo podemos disfrutar todos a la fiesta. Eso es la entrada libre y gratuita, puede venir todo el mundo. Ah, sí, eso es lo que quería recordarles, por favor, si pueden traer silloncitos para que estén cómodos, vengan temprano, así se puedan ubicar. Y bueno, y a disfrutar de la fiesta popular de todos los frienses y toda la región ya, porque se vienen de todos lados, ¿no? Así es, seguramente que vamos a estar en contacto, Daniel, la mejor de la suerte y bueno, nos vemos en la fiesta. Muchas gracias y muy amables siempre ustedes por venir a acompañarnos. Muchas gracias. Continuamos con la información y ahora sí nos vamos a ir hasta el Bañado de Ovanta porque allí sobre la ruta número 64 se está realizando la construcción de un nuevo puente. Recuerden que este río que tiene cerca el Bañado de Ovanta, cada vez que llegan las épocas de lluvia, son bastante las crecidas, muchas veces se ha inundado el Bañado de Ovanta. Se han realizado trabajos de contención, pero también este puente, aquel viejo puente que estaba deteriorado, está siendo arreglado y bueno, se está haciendo un nuevo puente para el paso en ese lugar. Vamos a escuchar lo que decía precisamente el intendente de esta localidad del Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz, con respecto a esta obra tan importante para toda la región. Nosotros hemos hecho un trámite hace un tiempo atrás en el gobierno de la nación y hemos acompañado gestiones con la gente de acá, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, hoy tenemos ya, estamos viendo, estamos palpitando ya de que la obra del puente, que era tan, tan, pero tan esperada, se está construyendo
Creo que vamos a andar en tiempo y forma, ¿no? Como se ha prometido. Ya se está construyendo y se lo está haciendo muy aceleradamente, así que creo que vamos a andar bien. Era una obra muy, pero muy esperada por todo lo que nos pasó en estos dos últimos años, ¿no? Así que la gente está contenta por ver de que esa obra se está realizando. Bueno, pedirle un poquito de paciencia a toda la gente que circula por esta ruta, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado porque la construcción todavía no trae peligro, porque se están haciendo los pilotes, se están haciendo la parte de abajo, y una vez que ya termine esto, se va a empezar a construir ya para dejarlo listo. El puente tiene 90 metros con tres luces de 30 metros cada una, y un total de 250 metros para ambos lados, ¿no? De construcción de ruta, con creo que va a quedar bien. Yo me imagino que con todos los metros de largo y más lo que se levanta, creo que va a quedar bien, y creo que ya no nos va a volver a pasar lo mismo, ¿no? De que se vuelva a estancar, que se vuelva a quedar todo el monte que trae la creciente y que nos vuelva a perjudicar. No queremos decir que con esto nos vamos a salvar. No sé si nos vamos a salvar, pero tenemos mucha esperanza que se solucione gran parte y que no tengamos que volver a sufrir una nueva inundación, ¿no? Continuamos con la información y nos vamos a ir ahora sí a la ciudad de La Cocha, porque este es un material que nos había quedado pendiente. Se realizó la fiesta del estudiante, el día de la primavera, la elección de la reina, la presentación de números artísticos muy importantes, por supuesto, que llegaron para poner un colorido especial a esta fiesta en la ciudad de La Cocha. Vamos a escuchar lo que decía precisamente el intendente de esta localidad, Leopoldo Rodríguez Hijo, con respecto a esta elección de la reina de la primavera. Buenas noches, espero la estén pasando bien. Primero, quería felicitar a los jóvenes de La Cocha por esa gran fiesta, esa hermosa fiesta que tuvimos ayer a la noche. Ver cómo se destacaban las distintas promociones de distintas escuelas, el color, la frescura y la alegría que le pusieron al 21 de septiembre, al día de la primavera en La Cocha. Sin duda es un ejemplo. La juventud de La Cocha ha dado un ejemplo ante toda la provincia. Muchas felicitaciones. Agradecer al jurado por esta difícil tarea que hoy tienen, y la gran responsabilidad de elegir a quién va a ser nuestra soberana, nuestra representante. A las candidatas, felicitar, agradecer por su participación. La verdad que están muy elegantes todas. Va a ser una tarea muy difícil para el jurado elegir la ganadora. A la gente que nos visita desde afuera, muchísimas gracias. Es un honor y una alegría recibirlos. Esperamos que ustedes se vayan de La Cocha con las ganas y el deseo de volver. A los jóvenes, muchas felicitaciones por su día. Feliz día del estudiante. A la familia de La Cocha, feliz día de la primavera. Esperamos que el agasajo del municipio a los jóvenes haya sido de su agrado. Muy buenas noches. Bien, nos va a quedar material, por supuesto, de lo que fue la festividad. Ya vamos a estar con la elección de la reina en sí, ya vamos a estar con las candidatas. 24 candidatas se presentaron para la elección de la reina. Ya vamos a estar con este material en nuestro próximo bloque, también, por supuesto, continuando con información. Ahora vamos a ir con un informe que hemos preparado con respecto a las inclemencias del tiempo, un fuerte temporal que azotó a toda la región. Esto ocurrió en la tarde de ayer martes. Realmente Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero fueron las partes más afectadas. Este es el informe que hemos preparado para ustedes. En la jornada de ayer martes, en horas de la tarde, la provincia de Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero sufrieron las inclemencias del tiempo.
Un fuerte temporal azotó a toda esta región, vientos huracanados que en algunos lugares superaron los 80 y los 100 kilómetros por hora. Hubo derrumbe de algunos árboles en la provincia de Catamarca, hubo destrozos en la ciudad capital, se cayeron varios postes de alumbrado eléctrico, también la ciudad de La Rioja y la provincia de La Rioja en diferentes parajes sufrieron las inclemencias de este fuerte temporal que llegó en horas de la tarde del pasado martes. En la zona sudoeste de Santiago del Estero, en la ciudad de Frías, en la zona del este catamarqueño, en la ciudad de Recreo, que se han quedado varios barrios abnegados a raíz del fuerte temporal, los fuertes vientos también han causado varios destrozos en la región. Decíamos que la ciudad de Frías también sufrió el embeste de esta temperatura, de esta lluvia, perdón, que cayó en la ciudad de Frías. Fueron muy, pero muy pocos los minutos que estuvieron lloviendo, no fueron más de 30 o 45 minutos que llovió en la ciudad de Frías, pero fuertes vientos que azotaron a la ciudad. La ciudad de Lavalle y San Pedro de Guasayán también sufrieron las inclemencias del tiempo, precisamente en San Pedro de Guasayán. Vamos a ver las imágenes, que hubo un fuerte granizo que cayó en toda la región, importante cantidad de agua también que azotó a toda esta región. Vientos huracanados, reiteramos, que superaron los 80 kilómetros por hora, azotaron a la ciudad de San Pedro de Guasayán, el sudoeste de Santiago del Estero, el sur de la provincia de Tucumán, el centro y el este de la provincia de Catamarca, y el norte y el centro de la provincia de La Rioja sufrieron las inclemencias del tiempo. Y bueno, algunas de las imágenes que hemos estado poniendo en este informe corresponden precisamente a las redes sociales, que inmediatamente subieron todo el material que tiene que ver, por supuesto, con las inclemencias del tiempo, lo que ocurría en nuestra región. Vamos a buscar una pausa comercial. Pausa comercial, y cuando regresemos, Mario Fernández nos va a contar todo lo que aconteció en materia deportiva en el último fin de semana. Pausa y ya volvemos con el deporte. Se siente en el aire. Ya se escucha el retumbo sagrado. Todos comentan el regreso más esperado. Vuelve la fiesta de todos. Vuelve la fiesta nacional del bombo. Hoy voy a verte de nuevo. Con la actuación de Jorge Rojas. Susurrame tu silencio cuando me veas llegar. Los manceros santiagueños. Lumita, alúmbrame con tu destello. Y en el camión de Germán pasa la vida en carroza de Salamanca y Cardón. Dúo Orellana Luca. Pintado de sol y luna, techadito de estrellas. Mi origen, Horacio Vanegas. De pronto me hacen feliz. Juan Saavedra. Florencia Paz, el humor del oficial Gordillo, Pochi Chávez y muchos artistas más. Con la compra de tu abono, participás del sorteo de un cero kilómetro. 11 y 12 de noviembre, la fiesta nacional del bombo, Estadio Club Central Córdoba, Frías. Chica, chico, baila conmigo. Atención Frías y zona de influencia. Papelería Scorpio continúa con todas las ofertas. Envasar, juguetes, plásticos, papelería escolar y comercial. Y como siempre, no podía faltar nuestras excelentes ofertas en Bazar. Aprovecha todos los precios rebajados. Recibimos todas las tarjetas de débito y crédito. Te esperamos en nuestro local comercial. Mira nuestras vidrieras y aprovecha nuestros precios y variedad. Papelería Scorpio, en San Martín, esquina Tucumán, Frías. Chica, chico, baila conmigo.
Servicio Mecánico Landi. Diagnóstico computarizado. Mecánica general, todas las marcas. Ahora nuevos servicios. Alineado y balanceado. Lubricantes y filtros. Trabajos garantizados. Auxilio a las 24 horas. Servicio Mecánico Landi. La seguridad que vos necesitás. Senador Salim, esquina Río Negro, Ciudad de Frías. RDT Aberturas de Aluminio, amplio stock estándar y a medida. Somos fabricantes, por eso ofrecemos calidad y el mejor precio de plaza con los diseños más innovadores. Contamos con un importante stock para tu obra en construcción, con el asesoramiento y presupuesto sin cargo. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y realizamos importantes descuentos por pago de contado en efectivo. RDT, envíos sin cargo en Frías y zonas vecinas. RDT, aberturas de aluminio. Visítenos en nuestro salón de ventas en calle Las Heras 78, Ciudad de Frías. Mercadito Fernando, una empresa con más de 35 años de trayectoria, esforzándose cada día para brindarle la mejor calidad y servicio, como usted lo merece, porque seguimos creciendo junto a usted. Incorporamos una nueva tecnología, única en la zona, para brindarle un producto como es el pollo fresco faenado en el día, con todo el sabor y la más alta calidad en el mercado. También le ofrecemos carnes del sur, embutidos, huevos, pastas, bebidas, vinos finos, lácteos y una gran variedad de pescados. Distribución por mayor de fiambres La Piemontesa, Don Juan y Paladini, y somos representantes exclusivos de quesos Idione y Craiquense. Ventas al por mayor y menor. Mercadito Fernando, frente a terminal de ómnibus. El Sindicato de Empleados de Comercio de Frías ha lanzado su campaña para nuevos socios. Ahora con más beneficios para los socios con cuota al día y para los nuevos afiliados contará con descuentos en medicamentos, óptica, salón de fiestas y servicio de sepelio a partir de los 45 días de iniciar la afiliación. Informa exclusiva para el titular, subsidios por casamiento y por nacimiento a partir del sexto mes de afiliación. Los beneficios son para los titulares y grupo familiar que figure en la solicitud de socio. Los hijos gozan del beneficio siendo soltero hasta los 21 años. Descuentos en prótesis dentales, cursos online. Sindicato de Empleados de Comercio de Frías, Moreno 402, teléfono 03-854-424-7773. Cuando nos volvamos a encontrar. Macred, una empresa financiera dedicada a cumplir tus sueños con los préstamos en efectivo y créditos personales a través de comercios adheridos, con mínimos requisitos y entrega de dinero en efectivo en el acto. Macred, sucursal Frías en Alvear 43, local 2, teléfonos 03-854-423-482 y 424-467. Crayola, un mundo de juguetes, todos los juguetes de la TV, todas las novedades, con licencias Disney, D-Toys, Toyco, porque queremos niños felices, tenemos los mejores juguetes de la tele. Crayola, te espera con un gran surtido en juguetes y con el mejor precio de contado. Recibimos todas las tarjetas y te brindamos la mejor atención. Crayola, te espera en San Luis 174 Frías. Festival de Doma y Folclore. San Pedro vuelve a cantar en su 13ª edición. Sábado 8 de octubre. Torneo de gallos. Doma de potros con la mejor tropilla de Córdoba. Comidas regionales y la actuación de Los Palmareños, Los Cantores del Alba y sus mariachis, Huellas del Chamamé, La Guaracha del Heredero, Alejandro Vélez, Chingolo Suárez, Los Cachis, Academias de Danzas, los principales grupos de la zona y la presentación de Guitarreros. Solo fuimos amantes, viviendo un loco amor.
Una fiesta inolvidable. Sábado 8 de octubre. Festival de Doma y Folclore San Pedro vuelve a cantar en su 13ª edición. San Pedro de Guasayán, Superior Gobierno de Santiago del Estero, Jefatura de Gabinete, organiza Municipalidad de San Pedro de Guasayán, Intendencia Josnur. ¿Destacar tu belleza? Tenemos la solución. Proba con un producto Artes Westerly. Elegí entre una variedad de cremas, maquillajes, lápiz labiales, perfumes para dama, con la garantía de años a la vanguardia de la cosmetología. Y te recordamos que tenemos una importante variedad de perfumes para caballeros, con aromas únicos y exclusivos. Artes Westerly, en Frías, en Autoservi Maxi Kiosco San Jorge. Te esperamos en calle Carlos Monte y San Luis, teléfono 03854-421014. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una edición más en materia deportiva. De inmediato nos vamos a compartir las imágenes de lo sucedido con la primera fecha de la primera división de la Liga Cultural de Fútbol de la ciudad de Frías. Y un día volvió el fútbol, es el título para esta primera fecha de la Liga Cultural Friense. Por fin, dicen algunos, otros están muy contentos debido a que la primera fecha se jugaron los clásicos del fútbol de la ciudad de la Amistad. En una sola rueda se va a jugar esto, todos contra todos, donde clasificarán el primero y el segundo de cada categoría, de cada zona. Recordando que por la zona A está el equipo de Dos Leones, Central Córdoba, Instituto Tráfico y el Club Social y Deportivo Coinor. Por la zona B, el Club Atlético Talleres, Atlético Frías, Huracán y Villa Paulina, y la gente de Unión Friense, que quedó fuera de este campeonato por decisión propia. Y vamos a lo que aconteció el día sábado a partir de las 15 horas en cancha del Club Atlético Talleres en el Estadio Manuel Misael Castellano. Decía, un día arrancó nomás el fútbol, tarde pero temprano y seguro, decía la gente de la liga y de las distintas instituciones que están conformando este campeonato. El día sábado a las 15 horas, Huracán derrotaba por 2-1 sorpresivamente el Club Social y Deportivo Coinor. Cristian Barrera y Martín Cortés, los tantos para el Globito. Para los cementeros, el único tanto, Hugo Coronel. A segunda hora, a las 17 horas, comenzaba a jugar Villa Paulina Tráfico, un clásico muy esperado, allí con mucha gente en la cancha del Club Atlético Talleres. Mariano Chávez, el único tanto para Villa Paulina, y para Instituto Tráfico, cuando no, Juan Pichón Tapia marcaba el empate, y así dividían puntos la gente de los villeros y los verdes negros de la gente de Tráfico. El día domingo también comenzaba con otro clásico de la ciudad de Frías, el más viejo de todos, hablando de Central Córdoba y Talleres, que empataron en un tanto, Leandro Molina para Central Córdoba y Leandro Melián para el Club Atlético Talleres. Y a segunda hora, Atlético Frías también empató en 2 tantos con el equipo de Dos Leones. Otro de los partidos, otro de los clásicos esperados por la gran cantidad de público que llevan estas dos instituciones. Javier Barri Nuevo y Carlos Coronel para Atlético Frías, Juan Tapia y Enzo Leiva para la gente de Sumampa. Así, de esta forma, entonces, el único ganador de la fecha fue el equipo de Huracán. Cosa que no sucede en las divisiones inferiores, donde Huracán en varias oportunidades, en alguna de las divisiones inferiores, no presentó su equipo y está sin puntos en la tabla de esa categoría. En la segunda fecha, que se va a jugar también en cancha del Club Atlético Talleres, tiene los siguientes partidos. Por la zona A, Dos Leones enfrentará a Central Córdoba.
al igual que Instituto Tráfico enfrentará al Club Social y Deportivo Coño. Por la Serie B, el Club Atlético Talleres enfrentará al Club Atlético Frías y Huracán se la deberá ver con Villa Paulina. Recordamos entonces, clasifica el primero y el segundo de cada zona cruzándose entre sí, el primero con el segundo de cada zona, y de esa forma entonces los dos representantes, los que lleguen a la final, serán los que van a estar representando a la ciudad de Frías en el torneo federal. Es muy posible también en estos momentos, en la reunión que se está llevando a cabo en la Liga Cultural de Fútbol de la ciudad de Frías, que se decida también jugar las divisiones inferiores, que recordemos se pueden jugar en cancha de Central Córdoba y de Colnor, no así en Talleres, que va a tener nuevamente ambas zonas para el sábado y domingo de la Liga Cultural en su primera división. Ahora nos vamos a trasladar a lo que hace generalmente los fines de semana allí en el camping municipal ex Ademofo con la Liga de las Escuelas y las Ligas e Instituciones. Una nueva fecha de estas dos ligas que conforman las instituciones y la Liga de las Escuelas. Por las instituciones, en los resultados de la sexta fecha fueron los siguientes: la policía de la provincia empató en un tanto con el Polideportivo Municipal, los profesores también empataron en dos tantos con Banco Provincia, el Club Social empató en dos tantos también con la gente de AOMA, y el único ganador fue la Escuela de Comercio por dos tantos contra cero con la Policía de Tránsito. Por la séptima fecha, la Escuela de Comercio volvió a ganar, esta vez por dos tantos contra uno el Club Social. AOMA derrotó por dos tantos contra uno la Biodiesel. Tránsito derrotó por 4-3 en un partidazo al Banco Provincia. La Policía de la Provincia derrotó por 1-0 a los profesores. La tabla de posición está encabezada por la Escuela de Comercio y AOMA con 13 unidades, la Biodiesel con 10, 9 puntos para Tránsito y la Policía de la Provincia, 7 puntos para el Club Social y los profesores, el Polideportivo tiene 4 y los bancarios tienen 3. La octava fecha se enfrentarán la Policía de la Provincia, Tránsito, Bancarios, Biodiesel, el Club Social, los profesores, la Escuela de Comercio y el Polideportivo. Libre en la octava fecha la gente de AOMA. Por la novena fecha, que se jugará el próximo viernes 7, se enfrentarán a primera hora Tránsito, la Biodiesel, Policía de la Provincia, el Club Social, profesores, Polideportivo, Escuela de Comercio enfrentará a la gente de AOMA. Libre en esta novena fecha la gente de los bancarios. Teniendo en cuenta estos resultados, la tabla general de los dos campeonatos que se están llevando a cabo, la gente de los profesores tiene 26 unidades, al igual que la Escuela de Comercio, Biodiesel 23, Tránsito, al igual que AOMA, tiene 22, el Club Social tiene 20, la Policía de la Provincia con 18, Bancarios con 11 y el Polideportivo con 9. El tiempo de la Liga de las Escuelas, donde la Escuela Técnica derrotó por 3-1 a la Escuela Carmen Catrén de Méndez Casariego. La Escuela Normal Superior República del Ecuador empató en un tanto con la Escuela Agrotécnica de Frías. El Colegio Evangélico William Morris goleó por 5-1 al Colegio Parroquial. De esta forma, entonces, la tabla de posiciones está encabezada por el Colegio Evangélico con 9 unidades, seguido de la Escuela Normal con 7, la Escuela Técnica, al igual que la Carmen Catrén y la Agrotécnica 3, sin unidades el Colegio Parroquial. La tabla de goleadores en la Liga de las Escuelas está encabezada por, como lo viene haciendo ya desde hace dos fines de semana, entre viernes por la noche y sábado por la tarde, debido a las temperaturas elevadas que tenemos, la gente de la nueva Liga de Fútbol Amateur de la ciudad de Frías hace disputar el torneo denominado José Pigullín Bustamante en cancha del Club Social y Deportivo Coño. Decíamos, una nueva fecha que se está desarrollando por el quinto torneo que organiza la nueva Liga Amateur de Fútbol de la ciudad de Frías, el torneo denominado José Pigullín Bustamante. Por la cuarta fecha, el día viernes por la noche, se enfrentaban Panadería La Deseada, que derrotó por 3-2 al Deportivo Icaño, el representante del este catamarqueño. La Mexicana empató 5-5 con Mercadito Fernando, al igual que Carnicería Los Tres Hermanos y Los Amigos. El día sábado abrían la fecha, ya para completar la misma, Colonia Achalco, uno de los representantes del este catamarqueño, derrotando por 2-1 al otro representante catamarqueño, el Atlético Quirós. M&M Deporte ganó por 1-0 a los veteranos de Frías.
El Deportivo Choya empató en un muy buen partido en tres tantos con la Casa del Plomero. Tornería Pineda también empató, pero en dos tantos con los Canarios y sin unidades, sin tantos. Para ser más claro, Panificadora La Única a última hora empató con Carpintería Jara. Este campeonato se está jugando en dos zonas. Por la zona A, en la tabla de posición está encabezada por la Casa del Plomero y la Mexicana con 8 puntos, seguido del Deportivo Choya con 7, Atlético Quirós y los Veteranos de Fría con 6, Panificadora La Única y los Canarios con 4, Tornería Pineda con 3. Por la zona B está encabezada con M&M Deportes con 9 puntos, seguido de Carnicería, Los Tres Hermanos y Mercadito Fernando con 7, Colonia Chalco con 6, Panificadora La Deseada con 5, Los Amigos con 4, Carpintería Jara con 3 y el Deportivo Icaño cierra la tabla de posiciones sin unidades. La próxima fecha se van a enfrentar este viernes a partir de las 20:30 horas el Deportivo Choya y Panificadora La Única, Colonia Chalco, Carnicería Los Tres Hermanos y Mercadito Fernando enfrentará a Panadería La Deseada. Para el día sábado, completándonos la fecha, la misma la van a abrir Los Amigos enfrentando a los Veteranos, el Deportivo Icaño versus la Casa del Plomero, M&M Deporte, Tornería Pineda, Atlético Quirós, La Mexicana y los Canarios enfrentarán a Carpintería Jara. La tabla de goleadores en la nueva Liga Amateur de Fútbol de la Ciudad de Frías está encabezada por Ariel Sánchez con 5 goles, el jugador de la Casa del Plomero, seguido por Marcelo Nieto de Atlético Quirós y Claudio Nieva de la gente de M&M Deporte con 4 goles cada uno. De esta forma finalizamos en materia deportiva lo que aconteció el fin de semana en Frías y la región. Luego de la pausa publicitaria, más información junto a Daniel Cerezo. Se siente en el aire. Ya se escucha el retumbo sagrado. Todos comentan el regreso más esperado. Vuelve la fiesta de todos. Vuelve la fiesta nacional del bombo. Hoy voy a verte de nuevo. Con la actuación de Jorge Rojas. Susurrame tu silencio cuando me veas llegar. Los Manceros Santiagueños. ¡Dentro! Lumita, alúmbrame con tu destello. Viene el camión de Germán, pasa la vida en carroza de Salamanca y Cardón. Dúo Orellana Luca. Pintado de sol y luna, techadito de estrellas. Mi origen, Horacio Vanegas. De pronto me hacen feliz. Juan Saavedra. Florencia Paz, el humor del oficial Gordillo, Pochi Chávez y muchos artistas más. Con la compra de tu abono, participás del sorteo de un cero kilómetro. 11 y 12 de noviembre, la fiesta nacional del bombo, Estadio Club Central Córdoba, Frías. Chica, chico, baila conmigo. Atención Frías y zona de influencia. Papelería Scorpio continúa con todas las ofertas. Envasar, juguetes, plásticos, papelería escolar y comercial. Y como siempre, no podía faltar nuestras excelentes ofertas en Bazar. Aprovecha todos los precios rebajados. Recibimos todas las tarjetas de débito y crédito. Te esperamos en nuestro local comercial. Mira nuestras vidrieras y aprovecha nuestros precios y variedad. Papelería Scorpio en San Martín, esquina Tucumán, Frías. Chica, chico, baila conmigo. We'll be right back.
Servicio mecánico Landi. Diagnóstico computarizado. Mecánica general, todas las marcas. Ahora nuevos servicios. Alineado y balanceado. Lubricantes y filtros. Trabajos garantizados. Auxilio a las 24 horas. Servicio mecánico Landi. La seguridad que vos necesitás. Senador Salim, esquina Río Negro, Ciudad de Frías. RDT Aberturas de Aluminio, amplio stock estándar y a medida. Somos fabricantes, por eso ofrecemos calidad y el mejor precio de plaza con los diseños más innovadores. Contamos con un importante stock para tu obra en construcción, con el asesoramiento y presupuesto sin cargo. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y realizamos importantes descuentos por pago de contado en efectivo. RDT, envíos sin cargo en Frías y zonas vecinas. RDT, aberturas de aluminio. Visítenos en nuestro salón de ventas en calle Las Heras 78, Ciudad de Frías. Mercadito Fernando, una empresa con más de 35 años de trayectoria, esforzándose cada día para brindarle la mejor calidad y servicio, como usted lo merece, porque seguimos creciendo junto a usted. Incorporamos una nueva tecnología, única en la zona, para brindarle un producto como es el pollo fresco faenado en el día, con todo el sabor y la más alta calidad en el mercado. También le ofrecemos carnes del sur, embutidos, huevos, pastas, bebidas, vinos finos, lácteos y una gran variedad de pescados. Distribución por mayor de fiambres La Piemontesa, Don Juan y Paladini, y somos representantes exclusivos de quesos Idione y Craiquense. Ventas al por mayor y menor. Mercadito Fernando, frente a Terminal de Ómnibus. El Sindicato de Empleados de Comercio de Frías ha lanzado su campaña para nuevos socios. Ahora con más beneficios para los socios con cuota al día y para los nuevos afiliados contará con descuentos en medicamentos, óptica, salón de fiestas y servicio de sepelio a partir de los 45 días de iniciar la afiliación. Informe exclusiva para el titular, subsidios por casamiento y por nacimiento a partir del sexto mes de afiliación. Los beneficios son para los titulares y grupo familiar que figure en la solicitud de socio. Los hijos gozan del beneficio siendo soltero hasta los 21 años. Descuentos en prótesis dentales, cursos online. Sindicato de Empleados de Comercio de Frías, Moreno 402, teléfono 03-854-424-775. Cuando nos volvamos a encontrar. Macred, una empresa financiera dedicada a cumplir tus sueños con los préstamos en efectivo y créditos personales a través de comercios adheridos, con mínimos requisitos y entrega de dinero en efectivo en el acto. Macred, sucursal Frías en Alvear 43, local 2, teléfonos 03-854-423-482 y 424-467. Crayola, un mundo de juguetes, todos los juguetes de la TV, todas las novedades, con licencias Disney, D-Toys, Toyco, porque queremos niños felices, tenemos los mejores juguetes de la tele. Crayola te espera con un gran surtido en juguetes y con el mejor precio de contado. Recibimos todas las tarjetas y te brindamos la mejor atención. Crayola te espera en San Luis 174 Frías. Festival de Doma y Folclore. San Pedro vuelve a cantar en su 13ª edición. Sábado 8 de octubre, torneo de gallos, toma de potros con la mejor trovisa de Córdoba, comidas regionales y la actuación de Los Palmareños, Los Cantores del Alba y sus mariachis, Huellas del Chamamé, La Guaracha del Heredero, Alejandro Vélez, Chingolo Suárez, Los Cachis, Academias de Danzas, los principales grupos de la zona y la presentación de Guitarreros. Solo fuimos amantes, viviendo un loco amor.
Una fiesta inolvidable. Sábado 8 de octubre. Festival de Doma y Folclore San Pedro. Vuelve a cantar en su 13ª edición. San Pedro de Guasayán. Superior Gobierno de Santiago del Estero. Jefatura de Gabinete. Organiza Municipalidad de San Pedro de Guasayán. Intendencia Josnur. ¿Quieres destacar tu belleza? Tenemos la solución. Proba con un producto Artes Westerly. Elegí entre una variedad de cremas, maquillajes, lápiz labiales, perfumes para dama, con la garantía de años a la vanguardia de la cosmetología. Y te recordamos que tenemos una importante variedad de perfumes para caballeros, con aromas únicos y exclusivos. Artes Westerly, en Frías, en Autoservi Maxi Kiosco San Jorge. Te esperamos en calle Carlos Monte y San Luis, teléfono 03854-421014. Bien, abrimos aquí nuestro último bloque informativo y nos vamos a trasladar con la información. Vamos a estar ya en minutos nada más con todo lo que aconteció en la ciudad de La Cocha con esta fiesta de la primavera. Antes queríamos compartir con ustedes una información que ha tomado fuerza en los últimos tiempos en las redes sociales. Ustedes seguramente que en las redes sociales hay muchos videos, muchas fotografías de hechos que pasan no tan solo en nuestra ciudad, sino en nuestra región. Hay una cámara de un comercio del centro de la ciudad de Frías, la cual ha capturado o ha captado los momentos en los cuales dos jovencitas, dos adolescentes que andan como hobby realizando grafitis en distintos lugares de la ciudad de Frías. Lo interesante es que una vez que este video se ha puesto al aire en las redes sociales, varias personas que también pudieron verlo dieron muestra y testimonio de la firma y de los grafitis que las chicas han ido colocando en sus puertas, en sus veredas, en sus ventanas, en sus vidrios, también en algunas persianas, en fin, por allí por hobby puede ser, las chicas han salido a dejar su firma en la ciudad. Vamos a ver precisamente lo que es el informe. Esta es una cámara que está en el centro de la ciudad de Frías, en un negocio ubicado en la calle Carlos Monti y Corriente. Allí vemos cómo estas jóvenes, sin percatarse de que la cámara desde el lado de adentro del comercio estaba filmando todo lo que hacían y ponían en evidencia la travesura, por decirlo de alguna manera. Recordamos, son jóvenes, por allí no miden o no dimensionan el daño que se puede causar en alguna pared recién pintada, en alguna puerta o en alguna vidriera que han estado pintando o han estado dejando su firma. Allí vemos los nombres de las chicas. Esto solamente es para que usted también tenga, tome conciencia, y si ustedes son los chicos involucrados, las dos jóvenes en especial, seguramente que ya estarán arrepentidas de lo que han realizado. No pasa de ser una travesura que por allí causa daños materiales, en este caso en algunos domicilios, en algunas paredes, en un comercio céntrico de la ciudad de Frías. Bien, esto era como para traer también algo de lo que ocurre y lo que se difunde a través de las redes sociales. Usted también seguramente que se habrá enterado de algunos chicos que han estado realizando diferentes cosas, peleas a la salida de las escuelas. Hubo menores que anduvieron con tumberas en la salida de las escuelas. Por supuesto que todo esto está en las redes sociales y nosotros lo único que hacemos es informarles. Vamos a dar vuelta a la página y vamos a volver a la ciudad de La Cocha, porque allí el pasado 21 de septiembre se realizó la elección de la reina de la primavera, la reina zonal de la primavera, y 24 fueron las participantes que estuvieron en esa noche tan, pero tan especial
en la ciudad de La Cocha. Este es el informe que hemos preparado para todos ustedes. Presencia de 24 candidatas, la ciudad de La Cocha vivió una noche mágica llena de juventud y de belleza, donde las candidatas querían elegir o querían ser elegidas como la nueva soberana de la ciudad de La Cocha. Después de haber deliberado el jurado, Miss Primavera 2016 es la señorita Luz Domila Romero. Miss Ternura es Iris Lazo, mientras que Miss Elegancia es la participante Cintia Alcoba. Miss Simpatía es Gisela Tello, mientras que la segunda princesa es Lourdes Alcaraz. La primera princesa de la ciudad de La Cocha es Agustina Vargas, mientras que el jurado eligió como la nueva reina de la ciudad de La Cocha a Tamara Martínez, la elegida la nueva reina de la ciudad de La Cocha por el periodo 2016-2017. Recordamos que su reinado se va a extender hasta el 21 de septiembre del próximo año, o sea del año 2017. La presentación de 24 candidatas que le pusieron el marco de juventud, de belleza y de simpatía a la noche de la ciudad de La Cocha. La nueva soberana de la ciudad de La Cocha se llama Tamara Martínez. Y bien, y con esta información prácticamente estamos llegando al final de lo que es nuestro noticiero de hoy. Por supuesto que nos vamos a despedir con la música, con lo que aconteció en la parte artística en la ciudad de La Cocha. Pero antes de irnos, como siempre, los datos del tiempo para saber cómo va a estar el tiempo en nuestra ciudad, en la provincia y, por supuesto, en toda la región. Hola, ¿cómo están? Para este jueves se inestabiliza nuevamente la situación en la Patagonia Argentina con algunas lluvias y chaparrones. Sigue inestable también en todo el este del país. Hacia el norte del litoral, la jornada comienza con algunas lluvias y chaparrones de variada intensidad, mejorando a la tarde y leve descenso de las temperaturas con máximas que irán desde los 21 a los 24 grados. Similares condiciones para el sur del litoral, primeras horas del día con lluvias y chaparrones, también con mejoramientos temporarios hacia la tarde, pocos cambios de los valores térmicos a nivel general. En Córdoba asciende la temperatura máxima que llegará hasta los 24 grados, tiempo bueno, como así también en La Pampa, aunque todavía se espera
una mínima muy baja y la máxima que llegará a los 20 grados. En Buenos Aires en general, abundante nubosidad con la probabilidad de lluvias por la mañana en la zona costera, mejorando a la tarde también, máximas de hasta 20 grados para todo Buenos Aires. Excelentes condiciones en la región de Cuyo, abundante insolación y ascenso de las temperaturas que estarán llegando a los 19, 20 y 21 grados. Mejora el tiempo en el norte del país, en Salta y en Jujuy 7, 18 de temperatura, en el resto con nubosidad variable, abundante insolación por la tarde en la precordillera, máxima de 24 a 25 grados. Buen tiempo también con nubosidad variable en el norte de la Patagonia, Neuquén y Río Negro. Mínima de 5 a 8, máxima de 20 a 21. Siguen las lluvias en la zona de Bariloche y en Chubut en general, 12 a 17. El valor de las temperaturas por la tarde, inestable en todo Santa Cruz y en Tierra del Fuego. Mínima de 5 a 6, descienden las temperaturas. Como pueden observar, las máximas estarán entre los 13 y 16. En Malvinas, buen tiempo, 3 a 9 de temperatura. Ahora sí les recuerdo, si necesitan más información, pueden ingresar como siempre a infoclima.com. Además, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, muchas gracias. Ahora sí, punto final para nuestro programa. Nos vamos a reencontrar con ustedes el próximo miércoles a partir de la hora 22. Las reiteraciones de nuestro programa serán el día jueves a la hora 13 y a la hora 22, el día viernes a la hora 19 y el sábado a partir de la hora 13. Nada más, punto final. Nos reencontramos con ustedes el próximo miércoles y por supuesto los dejamos con la música de la fiesta, la gente que estuvo poniéndole el colorido musical a la noche de la ciudad de La Cocha en la elección de la reina de los estudiantes y de la primavera. Será Dios mediante, hasta el próximo miércoles.
esa boca azucarada. Tú me llenas a mis ganas. Necesito de tu besito y tú me llenas de cariño. Necesito pedir tus besos y que me des tu cariñito para que no me dé respiro y me lleve a vivir contigo. Contigo necesito un beso, necesito un beso, necesito un beso. Fumar por